Esta presentación analiza y compara las diferentes visualidades presentes en las ilustraciones generadas por los dibujantes y naturalistas que integraron el equipo de Francisco Hernández de Toledo durante la primera expedición botánica Nueva España y en algunas de las obras derivadas del trabajo de Hernández, Rerum Medicarum, Nova Hispaniae y Nova Plantarum, compuestas por Nardo Antonio Requi e Historia Natura de Eusebio Nierenberg. La hipótesis principal de este trabajo es que las imágenes durante estas expediciones fueron por sí mismas generadoras de conocimiento peculiar y característico, ya que a pesar de las muy distintas circunstancias en que estas obras fueron compuestas e ilustradas y de los diversos orígenes y formación de los ilustradores, comparten rasgos visuales tanto indígenas como europeos de maneras poco previsibles. Estas similitudes visuales, presentes en dibujos con manufacturas de artífices a miles de kilómetros de distancia de los ejemplares vivos o in situ, fueron solo posibles gracias a transferencias y contactos secundarios, tanto con la obra de Hernández como con fuentes de tradición agua, como por ejemplo el Códice de la Cruz Vadiana. Francisco Hernández, su hijo Juan Hernández y el geógrafo y cosmógrafo Francisco Domínguez Únicos miembros de la expedición zarparon en agosto de 1570 desde el puerto de Sevilla hacia la Nueva España, atracando en el puerto de Veracruz y llegando a la Ciudad de México en el mes de marzo. Una vez instalados, el médico toledano conjuntó un equipo de colaboradores conformado por escribanos, traductores, guías, pintores, herborizadores y en especial médicos indígenas que dotaron al naturalista de información local y ayudaron a aclarar sus dudas. Con ellos recorrió casi todos los territorios controlados hasta el momento por la corona. Después de un arduo trabajo de reconocimiento, recolección, bocetaje y herborización, en la Ciudad de México Hernández se dedicó por casi tres años a ordenar, clasificar y elaborar materiales a partir de las colectas que realizó durante sus recorridos. Durante este lapso pulió y tradujo al latín y al náhuatl los textos que había escrito. Clasificó las especies observadas con base en sus principios terapéuticos y anatómicos. Es decir, las enfermedades que curaban a las partes del cuerpo que sanaban. Las organizó de acuerdo con el nombre que recibían en náhuatl y en español y probó de manera experimental los remedios medicinales que había recogido con el fin de crear tablas que fueran de fácil consulta para los médicos. El hecho de que Francisco Hernández incluyera, además de latín, la nomenclatura indígena para nombrar a las especies que describió en su obra, no solo funcionó como una estrategia para reducir el error que existía al momento de, de traducir, es decir, cuando se encontraban nativos con especialistas que dibujaban o que describían especies. También funcionó para bueno como medio de identificación para aquellos que seguían practicando medicina indígena o etnobotánica. Y bueno, el hecho de considerar lenguas aglutinantes o descriptivas como lo es el náhuatl, permitía describir en un solo vocablo características que no eran fáciles de plasmar al momento de ilustrar o al momento de describir, por ejemplo, ambientes o características físicas del territorio. Entonces, bueno, una de las aportaciones más importantes de Francisco Hernández al incorporar esta, estas lenguas fue el integrar la cosmovisión y la visualidad de los pueblos indígenas de estas tierras nativas. ¿no? Al llegar a España, Hernández presentó los resultados de su expedición y solicitó a Felipe II realizar una revisión y reordenar las observaciones que había recuperado durante los años que permaneció en América, cosa que no pudo hacer. Algunas de las imágenes estuvieron un tiempo en el camarín de Felipe II para ser trasladadas después, junto con el texto, a la biblioteca del Real Monasterio del Escorial, tristemente incendiada en 1671. A partir de este evento, sus contribuciones se creyeron perdidas, a excepción de algunos dibujos y algunas transcripciones que Eusebio Nierenberg realizó antes del incendio en el año de 1635. A él le debemos el hallazgo y la publicación de varios de los dibujos de Hernández. Los esquizos fueron conservados por el naturalista hasta su muerte y después fueron entregados al rey siguiendo los deseos expresados en el Testamento de Hernández. Los textos y observaciones originales de Hernández terminaron perdidos en buena medida y una fracción dispersa en varias manos. La obra, fruto de más de una década de trabajo de por lo menos 10 personas, no vería la luz nunca, no como Francisco Hernández lo había imaginado y planeado, sino a retazos y de trasmano a través de otros autores muchos años después. Esta expedición fue importante porque sentó las bases de empresas posteriores. Cito. Yo voy describiendo, experimentando y dibujando las cosas naturales de la Nueva España con todo el cuidado y diligencia que me es posible. Fin de cita. Eso escribió Francisco Hernández al Rey en abril de 1172, describiendo su método indirecto, que constaba de la descripción escrita y dibujada de la planta, acompañada de un cuestionario que servía para recabar información homogénea y contrastable. A esto se sumó un sistema de recolección y herborización directas para reunir un corpus que sirviera como referencia para comparar todo lo que después se colectara indirectamente. Al ejemplar herborizado lo acompañaba un dibujo realizado in situ, a partir de esquizos, haciendo la observación en diferentes estaciones del año para aumentar la precisión y observar directamente los cambios ocasionados por las condiciones climáticas, así como fijar las temporadas de floración y fructificación. Una de las innovaciones del Renacimiento fue entender que las imágenes servían como constructoras y transmisoras de conocimiento y no únicamente como mera ilustración. Y esto es muy visible en la obra de Hernández, ya lo había dicho antes el naturalista Leonard Fuchs, y también a partir de las cartas que el propio Hernández mandó al virrey Martín Enríquez, se infiere que in situ... A lo largo de la expedición se iban haciendo estos dibujos que después se enviaban a la Ciudad de México para que otros dibujantes las pusieran en formato, digamos, en un formato uniforme y se trabajara de manera paralela ¿o? a partir de las observaciones directas, pero después en la Ciudad de México con mayores herramientas y con un dibujo, digamos, menos apresurado. Y más, más preciso, y se hicieron además en papel de marca, ya con un formato también mucho más homogenizado. Los pintores acompañantes de Hernández, criollos e indígenas, fueron los encargados de dibujar del natural las especies vegetales, animales y paisajes de la obra original. Sin embargo, la mayoría de los dibujos de la expedición fueron realizados por Antón Elías, Baltasar Elías y Pedro Vázquez, los tres de origen indígena. Una de las características de las ilustraciones indígenas del siglo XVI fue el uso de glifos. Estos signos permitían al dibujante plasmar características o propiedades cuya representación era más sencilla porque formaban parte de convenciones que indicaban fácil e inequívocamente para la cultura a la que pertenecían el lugar en donde ciertas plantas se desarrollan. Por ejemplo, Glifos que representaban agua o piedra y que hacían referencia al ambiente en que eran colectados los ejemplares. Recordemos asimismo que la ilustración vegetal forma parte de la tradición indígena en códices y que 20 años antes de la llegada de Hernández se elaboró el códice de la Cruz Badiano que concentra la herbolaria en agua, aunque ya se ha demostrado que también hace referencia a autores europeos como Dioscórides, Anazarbeo y Plinio el Viejo. Las imágenes que presentamos son tan solo uno de los ejemplos con los que podemos contrastar las ilustraciones del Códice de la Cruz Badiano con las estampas impresas en el Nova Plantarum Animalum et Mineralum Mexicanorum Historia, obra elaborada por Nardo Antonio Requi, resumen de las observaciones e ilustraciones de la expedición de Hernández. Creemos que evidencian la cercanía de dos tradiciones visuales que podríamos llamar mestizas. Es decir, Juan Badiano Tlacuilo estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en donde fue evangelizado y aprendió español y latín, vaya, occidentalizado en cierta medida. Es muy probable que su visualidad también se haya alimentado de fuentes europeas o de sus traslados, como de materia médica, del ya mencionado Dioscórides y la historia natural de Plinio el Viejo, autores referenciados en el texto escrito por Martín de la Cruz. Por otro lado, la representación que aparece en el Nova Plantarum. Tampoco es completamente europea, ya que los ilustradores de Hernández eran indígenas, posiblemente también del Colegio Tlatelolco. Más allá de las diferencias debidas a la propia materialidad de ambas, encontramos similitudes que nos permiten sugerir que hay elementos visuales compartidos, por ejemplo, la simplificación y esquematización del ejemplar o la manera de disponer las hojas que responden a una idea de literalidad común en el Renacimiento. Si tomamos en cuenta no solo el estadio de la botánica a finales del siglo XVI, sino también las condiciones de esta ciencia en Nueva España, nos daremos cuenta de la importancia que esto reviste y de la enorme complejidad que implicó para Hernández el instruir a sus dibujantes en los principios renacentistas que rigieron la expedición. Es notorio que para una hazaña de tal envergadura se emplearan herborizadores y dibujantes americanos en su mayoría indígenas, lo que evidencia la confianza que se tenía en la herbolaria nativa tiene el conocimiento que sobre la flora local tenían los naturales, así como la certeza sobre su pericia en el dibujo, además de que fungieron como traductores e introductores en el territorio. Y a pesar de esas convicciones presentes al inicio del viaje, Hernández expresó en múltiples ocasiones, a lo largo de los seis años que duró la empresa, la impericia de los dibujantes para seguir con precisión sus instrucciones y se quejó constantemente de la falta de ayudantes capacitados. A pesar de lo anterior nosotros queremos recalcar que nuestra hipótesis es que no se trataba de la incapacidad de los dibujantes, sino que en realidad había un conflicto entre dos visualidades, la renacentista del médico toledano Francisco Hernández y la indígena de los ilustradores americanos, que resultaba incompatible con los parámetros que Francisco Hernández quería para su obra y para que esta fuera útil y comprensible para los médicos europeos que no tenían los referentes ni de los especímenes ni de los ecosistemas en donde estos, estas plantas se desarrollan e incluso de las propias enfermedades de las que habla el texto que eran totalmente desconocidas para, para Europa. ¿no? Esto es de suma importancia porque es justo lo que impulsó y lo que modificó la manera de ilustrar. ¿no? El tratar de traducir la manera en que los propios indígenas veían y vivían su naturaleza a los parámetros científicos que había en Europa. La idea de Felipe II y, por supuesto, la idea de Francisco Hernández es que la obra fuera útil en términos prácticos para la explotación de recursos, pero sobre todo para la medicina y para la, la farmacopea. A pesar de que la mayor parte de los dibujos de la expedición hernandina fueron, como ya se ha dicho, elaborados por indígenas, ninguna de las ilustraciones publicadas en Rerum Medicarum Nova Hispaniae Tesaurus sigue el estilo y las características de las obras de los pintores indígenas. Esto es de llamar la atención, pues oficialmente es considerada como la única obra que contiene elementos iconográficos originales de la expedición de Francisco Hernández en México. Somolinos de Ardua, ha analizado detalladamente esta situación y presentado dos explicaciones. La primera, que Hernández instruyó a sus pintores para que representaran las observaciones al estilo europeo. Y la segunda, que las pinturas originales de Hernández fueron reemplazadas por versiones de artistas europeos de acuerdo con los estándares de ilustración de esos tiempos. Esta última está sustentada en una copia de los libros originales de Hernández que se encontró muchos años después en la biblioteca del Colegio de Jesuitas de Madrid a partir de la cual el jesuita Juan Eusebio Nierenberg publicó Historia Natura Máxime Peregrina y mostró descripciones y algunos dibujos originales que en efecto conservaban algunos glifos y rasgos del estilo indígena. Para Francisco Hernández fue muy importante dejar en claro que los dibujos elaborados durante la expedición científica a Nueva España eh, fueron elaborados del natural. ¿Qué quiere decir esto? que tanto los dibujantes como los botánicos que participaron en la descripción de las especies tuvieron la experiencia de tener a los ejemplares frente a ellos, es decir, realizar sus observaciones en tiempo real. Y bueno, durante el Renacimiento esto era muy importante, pues el principal paradigma que se tenía era que el conocimiento solo era válido siempre y cuando provenía de la observación directa de los fenómenos. Un ejemplo claro es Andreas Vesalius cuando realizó sus estudios anatómicos. Entonces, bueno, para Francisco Hernández, el aclarar que, que las observaciones fueron realizadas in situ no solamente justificaba el costo de esta empresa ante la corona, sino que le daba un carácter científico y válido a toda su expedición. En 1580, Nardo Antonio Requi fue nombrado médico de cámara de Felipe II con la obligación de ejercer el oficio de simplista haciendo plantar y cultivar hierbas medicinales en los jardines reales, ver, concertar y poner en orden lo que trajo escrito de Nueva España el doctor Francisco Hernández. A petición del monarca, la obra de Hernández quedó reducida por requi de 16 a dos tomos, uno de texto y otro de láminas. Los dibujos fueron trasladados a planchas de madera e impresos a una sola tinta. Como se puede ver, la literalidad se ve comprometida en algunos casos, a pesar de los cuidados de Hernández. Si comparamos tres imágenes, la del Nopal, la del Chile y la del Guayacán, presentes en Rerum Medicarum Nova España, se pueden ver facturas distintas que indican diversos autores, no todos con la misma maestría. La ilustración del Nopal es bastante más rudimentaria y con menos detalles. Las espinas fueron representadas más bien como pequeñas muescas. Las flores carecen completamente de definición y las pencas o cladodios se alejan de la forma real ya que el sombreado las hace parecer más bien cilíndricas. El dibujo de la planta de Chile, por su parte, está hecho con una línea más fina. El sombreado es más delicado, diferenciando el frente del embés. Sin embargo, los frutos son poco distinguibles de las hojas y están apenas delineados. Las flores carecen de detalle y especificidad. En la del Guayacán se percibe un dibujo más cuidadoso y complejo, a la vez que una mayor preocupación por la literalidad. Hay despieces. Sin embargo, no hay un cuidado especial por detallar los órganos sexuales de la planta, lo que confirma que para ese momento aún no se tenía una concepción clara de las estructuras botánicas relevantes para la identificación y clasificación taxonómica de una especie vegetal. Estas observaciones y registros no dejan de ser valiosas desde el punto de vista botánico, histórico y documental. La obra que Nierenberg realizó a partir de la obra Hernandina, cuyos originales consultó en la biblioteca del Colegio Imperial, que la compañía de Jesús tenía en Madrid, incluyó, como se mencionó más arriba, un par de especies sobre glifos nahuas que aluden al hábitat de la planta, lo cual es muy interesante, sobre todo si las comparamos con las estampas disponibles en las obras de Requi. Como podemos ver, la representación es completamente distinta. Según Somolinos d'Ardois, las estampas presentes en la obra de Nierenberg se mantuvieron mucho más cercanas a los originales del médico toledano que las impresas en las obras de Recky, lo que nos permite mirar más de cerca la visualidad empleada en esta primera expedición científica Nueva España y corroborar lo que hemos explicado a lo largo de esta ponencia. La representación del nopal de la historia natura es aún más esquemática que las analizadas anteriormente. En este caso, la superficie espinosa de la planta se ha sustituido por una cuadrícula, la relación proporcional entre las tunas y las pencas es desmesurada y la flor carece de una forma definida. Lo interesante es que se ha incluido el glifo que alude a la piedra, Tetl, eliminando toda duda sobre la participación de dibujantes y médicos indígenas en la expedición dirigida por Hernández, pero nos plantea otros problemas relacionados con la visualidad. Por ejemplo, la peculiaridad de que el glifo Tetl suele ponerse en la raíz del nopal como una variante del glifo del topónimo de Tenochtitlan, como se ve claramente en los códices Osuna, Scholotl, Ramírez, Tobar y Mendocino. Tal vez esta observación carezca de importancia, pero nos llama la atención que, además de este detalle, la representación de la planta misma sea tan esquemática que pareciera no ser resultado de la observación directa, sino de una construcción imaginaria permeada por una visualidad carente de referentes con respecto al nopal. Resulta difícil de creer que a pesar de los escrúpulos de Hernández para poner en estilo las ilustraciones y para acentuar el carácter científico de la obra, el médico toledano haya decidido incluir esta representación tan lejana de la literalidad. ¿Podríamos pensar que al menos una de las estampas que siempre se ha creído más cercana a los dibujos de Hernández en realidad no lo sea? ¿Es posible que Nierenberg considerara que el nopal era una planta que había que representar sí o sí, pero cuyo dibujo no se encontraba en la biblioteca del Colegio Imperial? Y entonces lo que vemos es una creación suya y del grabador Christoffel Jäger. Por otro lado, la estampa presente en los libros compuestos por Requi en realidad tiene más semejanza con la forma en que la tradición mestiza temprana representó el nopal, como se puede ver en el Códice de la Cruz Badiano, con la misma intención terapéutica que la obra de Hernández. De nuevo, la comparación sugiere, por lo menos, dos hipótesis. La primera es que los dibujantes indígenas que participaron en la expedición botánica Nueva España hayan realizado el dibujo según sus parámetros conocidos, y en realidad es la estampa de Rerum Medicarum más cercana a la de la expedición. La segunda es que Requi y/o sus grabadores Hayan visto el códice de la cruz que el cardenal Barberini había comprado y donado en 1626 a la Biblioteca del Vaticano, de modo que intentaron copiar aquella extraña y desconocida planta, resultando una traducción que, por ejemplo, interpretó las espinas como las muescas que vemos en la estampa romana. El descubrimiento de las obras de Francisco Hernández tuvo un fuerte impacto en el desenvolvimiento de la historia natural española. A partir de ese entonces, la imagen, dentro de posteriores expediciones científicas hacia América, apoyada en avances significativos en el área de la botánica y la taxonomía, cobraría cada vez mayor importancia para la representación y comprensión del mundo natural.